Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y fuente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país. A todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. ¡Comenzamos! Nuestra luna es el pueblo. Nos mueve la valentía de nuestra gente. Juntos abolimos dictaduras. Nuestro anhelo es el sueño. Una sociedad justa, solidaria y equitativa. Hoy, volvemos a nuestras raíces y hacemos un nuevo compromiso con el país y el futuro. La Secretaría Nacional de Organización pone en marcha la actualización del registro de afiliados y apertura de manera permanente en procesos para la incorporación de quienes anhelan un mejor El Salvador. Un partido que impulsa su mayor transformación, consciente en la necesidad de construir democracia popular y participativa, defensor del ideario revolucionario, que asume los nuevos desafíos y corrige para estar a la altura de la lucha y aspiraciones de nuestro pueblo. Juntos, trabajadores, estudiantes, profesionales, campesinos, mujeres, jóvenes, vamos a construir un FMLN del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. FMLN, nuestra raíz es el pueblo. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de la tribuna del FMLN en línea, programa organizado por el Frente Intercontinental del FMLN. En esta ocasión estaremos conversando con el compañero Juan José Ángel, más conocido como Juanjo. El compañero es miembro de la Comisión Política y también responsable de la Secretaría de Comunicaciones de nuestro heroico FMLN. Con él estaremos platicando el día de hoy sobre temas de coyuntura. Mi nombre es Rodrigo García, miembro del colectivo digital del Oeste de Canadá del Frente Intercontinental del FMLN. En esta ocasión queremos mandar un saludo a toda la militancia de nuestro partido en el exterior y también dentro de nuestras fronteras. También queremos mandar un saludo a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en Europa, Australia, Canadá, Estados Unidos y también en El Salvador. Juanjo, queremos darte la bienvenida. Si te puedes presentar, Juanjo, por favor. Hola, muchas gracias, compañeros. Rodrigo, un gusto estar con ustedes acá en el Frente Intercontinental del FMLN. Es el espacio donde la militancia que es del FMLN y está en el exterior, así como la militancia que está en El Salvador, logra comunicarse efectivamente sobre temas importantes que están aconteciendo tanto en el país como a nivel internacional. Un gusto. Juanjo, estamos a unos días de cumplir, si no me equivoco, estamos a 31 años, ¿verdad?, de la firma de los acuerdos de paz. Quiero ver, en el 92, estamos a 30, ¿cuántos son? 31 años, perdón, 31 años de la firma de los acuerdos de paz. Disculpa, yo vine a Canadá en el 91, imagínate. Juanjo, ¿se tienen programadas algunas actividades para recordar este momento tan importante para nuestro país? Sí, efectivamente. El FMLN, como es un partido que trasciende lo electoral,
sino que es una organización social, política, con un rumbo revolucionario bien definido, está en constante actividad todo el tiempo. Es el único partido que realmente tiene una presencia territorial en todo El Salvador, e inclusive con su colaboración, con su presencia en muchas partes del mundo. El FMLN viene saliendo ahorita de tener espacios de fraternidad. Han sido numerosos los convivios navideños que se han hecho. Hemos podido compartir varios de ellos en las redes sociales, en el que hemos puesto en común algo que nos caracteriza, que es la solidaridad, ¿verdad? Entonces, esta fecha que recién acabamos de pasar pone en relieve esos grandes valores que el proyecto revolucionario del Frente tiene: la solidaridad, la cooperación, etc. Al mismo tiempo, el FMLN ha estado en ese proceso de afiliación, que el video que ustedes nos mostraban al inicio lo muestra. Pues estamos en un proceso constante de reafiliación, de actualización, mejor dicho, y de afiliación de aquellas personas que coinciden con nuestro proyecto y están decidiendo sumarse. Entonces, en esa dinámica de continuidad de actividades, por supuesto que la actividad del 16 de enero, la firma de los acuerdos de paz, es una fecha muy significativa para todos nosotros, los FMLNistas, pero también para la sociedad salvadoreña en general, para todos aquellos demócratas que saben valorar lo que significó esa fecha en cuanto al desmontaje de todo un aparato de represión, un aparato autoritario, un aparato censurador. Entonces, un aparataje, una dictadura militar oligárquica que durante décadas realmente agobió a este pueblo trabajador. Y fue gracias a la lucha del pueblo a través del FMLN que se consiguió, se logró ponerle fin a esa etapa tan oscura de nuestro país con la firma de los acuerdos de paz. Nosotros como partido siempre tenemos un evento muy simbólico en el monumento que precisamente se hizo para conmemorar esta gesta, que es el monumento del Cristo de la Paz, que está ubicado en San Marcos. Siempre hacemos una ofrenda floral y hacemos algunas valoraciones al respecto, porque, Rodrigo y amigos que nos sintonizan, compañeros que nos escuchan, no es ninguna exageración decir que los acuerdos de paz después de la independencia ha sido el evento histórico más importante que ha tenido nuestro pueblo. Ha sido realmente la primera vez cuando los oprimidos, los desplazados, lograron por fin acceder a espacios democráticos, lograron por fin parar toda una dinámica de violación de derechos humanos. Por eso nosotros consideramos totalmente errado, inaceptable, esa valoración que viene por parte del gobierno, de su vocero, al decir que los acuerdos de paz fueron una farsa. Es un tremendo desconocimiento, una tremenda ignorancia, un tremendo dolo hacia uno de los eventos históricos más importantes de la historia de nuestro país. Los acuerdos de paz fueron un parteaguas, realmente. Ya las generaciones que nacimos, que crecimos después de los acuerdos de paz, ya no tuvimos que sufrir toda una serie de vejámenes que la juventud de los 70, de los 80 les tocó sufrir. Nosotros ya tuvimos una naciente democracia. Una democracia que estaba dando sus primeros pasos y que todavía le faltaba mucho por caminar, y que lamentablemente hoy en este régimen, en vez de avanzar, se ha optado por retroceder. Es lo que estamos viendo lamentablemente. Pero a pesar de eso, nosotros como Frente, nosotros como izquierda, reivindicamos con gran orgullo esa gesta que hicieron posible todos aquellos miles de veteranos, miles de combatientes que nos regalaron a nosotros los jóvenes un El Salvador donde la dictadura llegó a su fin y donde nosotros ahora estamos encargados de decir dictadura nunca más y luchar desde todos los espacios para que no se vuelva a ese nefasto pasado. Muchísimas gracias, Juanjo. Fíjate que yo me acabo de informarme sobre la ofensiva que se diera en el 90, creo yo, que se llamó Castigo al Ejército Criminal. Que por cierto lo vi a través de un programa transmitido por el Instituto Chafik Handal. Saludo a los compañeros del Instituto Chafik Handal por su gran labor, a la compañera Yancy Castillo, que tratan todo el tiempo de mantener a nuestra militancia formada con esta nueva, con estas modalidades. Y menciono esto, Juanjo, porque pareciera que los acuerdos no tienen esa trascendencia que la derecha le quiere dar, pero la derecha se negaba todavía en el 90 a aceptar esos acuerdos de paz.
se negaba hasta el último momento, queriendo manipular lo que transcurría a nivel internacional, la caída del muro y pues el financiamiento que ellos hasta esa fecha mantenían. Pero fue porque todos celebramos esa ofensiva hasta el tope y punto, la del 89. Y muy pocos conocen en realidad de la negativa de la derecha y de la oligarquía y del ejército de llegar a esos acuerdos que nos trajeron todo esto que tú dices, sobre de llegar a esa paz tan anhelada por nuestro pueblo. Considero importante mencionarlo por la misma razón de que la gente a veces quisiera creer de que las guerras se dan de la nada, pero trasciende esa necesidad del pueblo de querer paz, y el pueblo en sí es un pueblo de paz, y la oligarquía se negaba a darnos esa paz tan anhelada por nuestro pueblo. Correcto. Rodrigo, yo en eso quería mencionar, la derecha, la recalcitrante, la derecha fascista, la que genera odio, la que en su esencia está el odio, se opuso constantemente a los acuerdos de paz, se opuso a negociar. Incluso cualquier que estudie la historia al inicio de la guerra, de parte del ejército, los que asimilaban o abordaban el tema de negociación, eran vistos entre ellos mismos como traidores, ¿verdad? Y eran calumniados, perseguidos, etc. Desde la derecha oligárquica se negó constantemente, aunque hubieron muchos esfuerzos, incluso acompañamiento internacional de países amigos, se negó. Fue la lucha organizada y esa eficiente lucha popular que impulsó el FMLN y que se pudo visualizar de una mejor forma en la ofensiva del 89, la que obligó a la negociación. Pero aún así, todavía habían sectores que todavía se aferraban a no negociar, esos sectores más fascistas, ¿verdad? Eso, y producto de eso es que el FMLN dio respuesta a través de esta ofensiva del 90, como muy bien mencionado. ¿Por qué lo resalto? Y es muy importante que lo hayas mencionado, es porque dentro de la derecha actual también hay sectores muy, muy, pero muy dañinos, muy fascistas. Si de por sí la derecha tiene su esencia, que es negativa, pero dentro de esa derecha hay otra derecha más recalcitrante, que es todavía más odiosa hacia las clases trabajadoras, y que niegan que detrás de la guerra, detrás de este conflicto, hay unas causas estructurales, pues. El acaparamiento de la tierra, ¿verdad? Desde la que se les quitó las tierras comunales y ejidales a finales del siglo XIX, desde ahí viene una concentración en una pequeña élite, y que esa élite era la que mandaba a este país como una finca, y dejaba enormes capas de trabajadores en una miseria absoluta. Y cuando un trabajador simplemente reclamaba lo que se conoce como derechos humanos, era visto como enemigo de la patria, en el lenguaje de la derecha, así lo mencionaba. Entonces, esa visión tan oscura, ¿verdad?, no permitió desarrollar otras vías alternas para evitar un conflicto. Porque es cierto, y esto lo menciono porque hoy los voceros de la nueva derecha, la derecha reciclada, y las nuevas ideas, tratan de manipular eso, queriendo decir como que la guerra fue una cuestión de grupos y que se odiaban. Quieren ocultar que detrás del conflicto hubo causas estructurales de miseria, de pobreza, de desigualdad social, de represión de la más sanguinaria, de lo más oscuro que ha habido en América Latina y en el mundo. Entonces, ante eso, como diría el poeta, llegó el turno del ofendido. El ofendido, la víctima, llegó un momento en que dijo hasta acá, con la muerte de Monseñor Romero, el asesinato de Monseñor Romero, fue como un ya no hay otra vía que hacer una lucha popular. Y fue una gesta heroica realmente lo que hicieron. Esa historia, la derecha arenera también la trató de disminuir, también la trató de ocultar. Pero como había sido un presidente que venía de su partido, de cierta forma asimilaban, ¿verdad? Asimilaban la fecha. Nosotros somos los que siempre hemos rescatado el valor histórico de los acuerdos de paz. Ahora, esta nueva derecha, derecha reciclada, esta nueva derecha sí quiere tapar toda la historia en su lógica, que como que la historia salvadoreña ha empezado hoy que ellos gobiernan, una visión totalmente maquiavélica, totalmente oscura. Y es esa parte de esa narrativa queriendo decir que ellos son lo mejor de la historia y etcétera, 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 tratando de borrar
todo ese gran legado que las fuerzas populares a través del FMLN le aportaron a este país. No hubiera democracia en este país si no fuera por el FMLN. Incluso esta gente que hoy está en el gobierno porque hay vías democráticas para acceder al gobierno. Y ahora, paradójicamente, son ellos los que están desmontando eso. Ellos que llegaron por una vía democrática están poniendo trabas a ese proceso democrático y están queriendo borrar la historia. Eso es inaceptable y afortunadamente hay una gran capa del pueblo salvadoreño que se niega a borrar su historia y está ahí constantemente recordando de dónde venimos para no retroceder ahí. Muchísimas gracias, Juanjo. Y qué bueno que mencionas esto de la derecha y nuestra posición, porque me imagino que tú has de estar constante en esta retórica de que la época de las ideologías ha terminado. Yo quisiera que de una forma sencilla le pudiéramos explicar a nuestra audiencia, Juanjo, tú le pudieras explicar a nuestra audiencia de una forma sencilla entre por qué la necesidad de tener una posición ideológica o qué es lo que hace la diferencia entre la derecha y la izquierda. Sí, Rodrigo, ese discurso de que las ideologías ya terminaron no es nuevo, se viene aplicando desde hace décadas, ¿verdad? Por lo general, quienes dicen eso es la misma gente de ideología de derecha, que oculta ser de derecha, pero en sus acciones, en sus posicionamientos, tienen una actitud completamente de derecha y tratan que las capas populares, que los trabajadores que han adquirido una conciencia de lucha, una identificación de clase, renieguen de eso y se avergüencen de tener una ideología. Una ideología es cómo uno ve el mundo, cómo uno percibe el mundo. Por ejemplo, la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Es una época de consumo y en el cual, esa es una visión, en el cual la felicidad está en la cantidad de cosas que se compran, o es una época donde se tiene que resaltar la solidaridad, el compartir, la fraternidad, el amor, la paz, porque son dos visiones distintas que nos venden. Por un lado, el consumismo, ¿verdad? Que es, Navidad es para comprar, consumir, y por otro lado, es rescatar valores que son parte de la humanidad. La producción de la riqueza es otro prisma. ¿Quién produce, quién genera la riqueza en un país? ¿Son los trabajadores o es solo un empresario? ¿Es un trabajo colectivo, articulado, que genera toda la producción o solo es una persona? ¿Es el individuo o es el colectivo, ¿verdad? Y eso se aplica en cómo se gobierna, pues. Porque también algo tan, ahora que acaba de pasar esto de las pensiones, ¿verdad? La visión de seguir fortaleciendo a unas empresas, llámese AFP, para que sigan generando lucro a partir de las pensiones, de las cotizaciones de los trabajadores, porque la AFP, como toda empresa privada, es para sacar ganancias, para lucrarse, para crecer su ganancia, a costa de lo que ellos nos ven como clientes, ¿verdad? Que somos los que estamos condenados los que están condenados a cotizar, porque lastimosamente, aunque es una situación de pensiones muy, muy, muy pírrica, pero incluso eso es para un sector reducido de los trabajadores. La mayoría de trabajadores no cotiza. Entonces, ¿cómo vemos eso? ¿Cómo vemos eso como injusticia, como normal? Depende de la ideología que tengamos. La ideología revolucionaria de izquierda es siempre combatir la injusticia social. No es racional, no es racional que en un mundo donde haya tanta riqueza, esa riqueza esté tan desigualmente distribuida. No es racional que mientras haya tanto alimento en el mundo, se boten diariamente miles de toneladas de desperdicios de comida, mientras hay millones de personas muriendo de hambre. Eso no es racional. No es racional que haya grandes empresas que la guerra la ven como una oportunidad de ganancia, porque son los que venden los misiles, las bombas, etcétera, mientras haya personas que ahí están dejando su vida, parte de su cuerpo, todo su hogar están destruyendo. O sea, esa cuestión no es racional. Entonces, para alguien puede ser racional que tenga una ideología de la ganancia, de sacarle lucro a cualquier cosa, ¿verdad? Pero alguien que está del lado de la dignidad, ¿verdad? No lo ve así. Es como decía la teología de la revolución, de la liberación, es tener una opción. Y en ese caso era una opción preferencial por los pobres, ¿verdad? No se puede estar del lado de los ricos porque eso genera injusticia. Entonces, eso es una ideología totalmente vigente.
está totalmente vigente, amparado en eso, amparado en el estudio de la irracionalidad que genera la desigualdad en el capitalismo. Y hoy en el capitalismo neoliberal, hoy, incluso después de la pandemia, es increíble que mientras haya miles de personas, millones de personas cayendo en desempleo, hubieran otros megamillonarios que nunca habían ganado tanto dinero como en este espacio de calamidad. O sea, eso es inadmisible, pues no entra en la razón. Entonces, es eso, desde una ideología de izquierda, siempre es deber de luchar por una justicia social, a lo cual nosotros consideramos que debe ser en la construcción de una nueva sociedad. Algunos lo llaman socialismo, otros lo llaman buen vivir, pero es una cuestión que supere el capitalismo voraz neoliberal en el cual vivimos ahorita y que realmente está llevando a altos grados de desigualdad y, peor aún, está destruyendo con la vida misma del planeta Tierra, porque la crisis ecológica que se vive es algo sin precedentes, pues está amenazando realmente a la vida misma. Entonces, eso no puede seguir así. No, como decía Rosa Luxemburgo, nos encaminamos a una decisión, ¿verdad? O socialismo o barbarie. Es decir, o una alternativa o una condena. Muchísimas gracias, Juanjo. Gracias por mencionar esa parte bien específica. Sobre lo que tú decías, una posición preferencial hacia los pobres. Y fíjate que bien interesante, porque lo mencionaba cuando le preguntaron a López Obrador qué era ser de izquierda. Él dijo exactamente lo que tú decías: una posición preferencial hacia los pobres, ser honesto, ser honesto. Aquella persona que delinque bajo el buscar la mejoría del cómo se llama, no puede ser de izquierda. Una persona de izquierda tiene que ser una persona honesta, una persona que mantenga sus principios, su ética. Entonces, Juanjo, se aprobó una ley de pensiones. Yo sé que todo el mundo ha estado hablando de eso, todos los programas que hemos tenido, pues es un tema bien importante para nuestro país, independientemente de que, como tú lo decías, la gente que cotiza o se puede ver beneficiada de un tipo de pensión es bien mínima. Yo creo que hablan de un 25% de la población que de alguna manera cotiza, y cuando hablan de quiénes van a ser beneficiados de esas pensiones, el número parece que se reduce. Al parecer se mantienen las pensiones privilegiadas o las mal llamadas supuestamente VIPs, como le llamó el régimen. Al parecer este no es ni siquiera una palabra que se utiliza en las AFP, sino que es una palabra creada por el régimen. Se mantienen las pensiones privilegiadas y se mantienen decenas de millones en ganancias a las AFPs. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Juanjo? Yo creo que aquí se cumple muy bien eso de que el gobierno tiene todo el poder. Tiene todo el poder y no cumplieron. No cumplieron porque ellos habían vendido la idea desde su inicio, hace más de un año, fueron más enfáticos en eso, en impulsar una reforma de pensiones en el cual iban a quitar o iban a eliminar las AFP, ¿verdad? Incluso hubo un movimiento de no AFP que le dio respaldo al gobierno y lo estuvo acompañando. Hay personeros ahí conocidos que le dieron el respaldo al gobierno y creyeron. Y teniendo todo el poder, porque eso hay que tenerlo claro. No ha habido ningún otro gobierno que tenga tanto poder como el actual. Ellos pudieron, tienen la oportunidad. O sea, no hay nada que se los limite para impulsar una reforma realmente integral, una reforma realmente que atienda las grandes necesidades de los trabajadores, y no lo hicieron. No cumplieron. ¿Por qué? Porque las AFP se mantienen, incluso se fortalecen. Las AFP se fortalecen, incluso aumentan su posibilidad de ganancia, ¿verdad? La lógica privatizadora que la dejó Arena, la otra derecha, porque este mal, su gran nacimiento es por la privatización que impulsó Arena, que impulsó gente como Walter Araujo, que estuvo de acuerdo y que ahora está en la otra derecha. Es la misma cuestión. La misma esencia privatizadora se mantiene. No la tocaron, ¿verdad? Más allá que ellos han lanzado, su mayor logro que ellos quieren vender es el supuesto aumento de $400, que falta que ver que se materialice. Pero lo que es cuestionable y que muchos expertos económicos han puesto en duda es la sostenibilidad. Ser sostenible
esto en el tiempo. No lo ven, no lo ven. Además, hay cuestiones que no toca la reforma o quiere abarcar, como por ejemplo la mayor amplitud de cotizantes, cuando eso es parte de mayor generación de empleo, de empleos formales, cuestión que no hay, pues la situación de empleo en El Salvador es, está en crisis. Entonces aquí vemos con las AFP, porque efectivamente ya varios lo han abordado, un fortalecimiento de la lógica privatizadora, no cambia nada, absolutamente nada. Lo de las, ese concepto que ellos tienen inventado de pensiones, son pensiones altas, ¿verdad? Pero ellos le dicen pensiones VIP. Ahí falta, ellos, nosotros como FMLN les dijimos a través de nuestro secretario general, a través de nuestros diputados, que hicieran público esa lista, porque ellos quisieron vender la idea, como siempre, la idea mentirosa de que había gente del FMLN que estaba ahí, ¿verdad?, con ese tipo de pensiones, cuando en realidad mucha de esa gente que recibe altas pensiones son de ellos, son gente aliada de ellos. Entonces no han hecho público eso y solo se quedó nuevamente en una campaña. Como quedó en campaña eso, que iba a ser una reforma donde iban a apartar la AFP. Entonces, no están cumpliendo, no van a cumplir, porque su lógica es otra. Pactaron, evidentemente, con las AFP para darle un poquito más de ganancia, ¿verdad? Porque cuando el FMLN sí quiso empezar, ojo, empezar una reforma integral a través de una propuesta mixta, ¿verdad? Ahí fue el escándalo de toda la derecha, de Arena, de todos los medios de derecha, ¿verdad? Y calificaron esa propuesta como un robo, el robo del siglo. Le titularon todas las portadas de los periódicos, todos los noticieros, todos los analistas. Entonces, porque ahí sí se afectaba a esos grandes capitales y se beneficiaba a los trabajadores. Era un comienzo, ¿verdad? Y ese comienzo fue truncado. Entonces, lo que tocó fue, en los compañeros de ese momento, hacer una reforma lo más posible, ¿verdad? Y que también tuvo su beneficio. Sin embargo, hoy que sí se tiene todo el poder, porque el FMLN en ese momento no lo tenía, pero hoy que sí se tiene, no están cumpliendo. Ahí hay una evidencia que ellos no están optando por los trabajadores, no están optando por los pobres, sino que están optando por los grandes empresarios, porque su gobierno está compuesto de grandes empresarios que quieren consolidarse como una nueva oligarquía. Muchísimas gracias, Juanjo. Yo creo que al señor Roswell, ¿cómo se llama? Roswell Solórzano, le va a tocar cambiarle el nombre a la organización que representa, ¿verdad? Porque parece que se le olvidó aquellas luchas férreas que traía durante los gobiernos del FMLN, que quería que se acabaran las AFPs. Al parecer, pues, ese como que ya se le olvidó. Juanjo, queríamos también, hay gente que se plantea el discurso demagogo de Bukele, al parecer trasciende de posición, a veces parece llegar hasta compañeros de izquierda la idea de que Bukele pueda ser alguien. ¿Es Bukele antiimperialista? No, definitivamente no. A los inicios de los primeros meses, los primeros pasos de su gobierno, evidenció estar totalmente en línea con los grandes tanques de pensamiento ultraconservadores de Estados Unidos, ¿verdad? De ese pensamiento que promueve el racismo, que nos ven a todos los demás ciudadanos de los otros países como ciudadanos de segunda o de tercera. Ese pensamiento que lastimosamente hay enquistado en una parte de Estados Unidos, de la élite de Estados Unidos, porque hay que diferenciar, el pueblo estadounidense es un pueblo también muy trabajador, y dentro de ese pueblo hay mucha también organización que trata de impulsar luchas totalmente justas y acompaña luchas justas. Pero tienen esos tanques de pensamiento. Y Bukele se puso como un buen discípulo de ellos. La sintonía que hizo con un presidente que ha sido muy criticado en Estados Unidos y en el mundo, y con justa razón, que es Trump, ¿verdad? Y en nuestro caso, América Latina, por su desprecio, por su odio a todo lo que significa Latinoamérica, por toda una política injerencista, por continuar el ahogo, el asedio a Cuba, a Venezuela, a todos aquellos países que intentaban o que intentan construir su propio camino. Trump fue comparsa, fue amiguísimo del gobierno de Bukele. No había ninguna discrepancia, ¿verdad? Tanto es así que lastimosamente se tomó la errada decisión acá de conflictuarse
diplomáticamente con el pueblo y gobierno bolivariano, el pueblo venezolano, y llevó a al cierre de la embajada, ¿verdad? Hubo expresiones de burla hacia los delegados venezolanos. Entonces ahí se notaba cómo seguía fielmente el guión de la administración republicana, ¿verdad? Eso ha cambiado en la administración demócrata, ¿verdad? Ha habido algunos desencuentros, pero eso no quita que haya un posicionamiento antiimperialista. Y esto es importante mencionarlo, sobre todo para nuestros hermanos de otros países, que a veces al ver alguna declaración que Bukele hace contra la declaración demócrata se confunde. Realmente no, es un tipo pragmático, un gobierno pragmático en lo diplomático, pero esencialmente de derecha, ¿verdad? Y lo ha demostrado, pues, cómo ha atacado otros procesos de izquierda. Y lo que hay ahorita es un desencuentro temporal con la representación, el gobierno de Estados Unidos, que puede ser superable. Y se ha visto, pues, cómo incluso en unas cuestiones tan sensibles como es el reconocimiento al pueblo palestino, a la causa palestina, incluso le dio la espalda a eso, pues, que es un tema tan sensible para la comunidad árabe, para la comunidad, bueno, para todo el mundo que lucha por la dignidad y que lucha por la paz. Y así en otros aspectos ha mostrado su gobierno una actitud totalmente hostil a los procesos de cambio en América Latina. Entonces, no, definitivamente no es un gobierno antiimperialista, sino que un gobierno de derecha que tiene conflictos temporales con Estados Unidos. Gracias, Juanjo. Tú sabes que se ha vuelto una práctica la judicialización de la política. Las derechas han utilizado su brazo judicial para atacar opositores políticos. ¿Qué nos puedes decir sobre lo que sucedió en Argentina con Cristina Kirchner, de Kirchner, Juanjo, y lo que está sucediendo en el Perú? En América Latina en general, durante décadas sufrió toda una política de injerencia por parte de esa élite imperialista. Y esa élite durante décadas implementó políticas de enemigo interno para combatir a todos aquellos procesos de cambio que buscaban una transformación social. Y se incentivó un terrible anticomunismo en todo el continente, un anticomunismo para hacer ver como a las personas de izquierda que luchaban por una transformación, hacerlos ver como enemigos y eliminarlos. Para eso fue esencial el gran pacto que hubo con los ejércitos de cada país y el nefasto papel que cumplió la Escuela de las Américas, ¿verdad? Donde se enseñaron todo tipo de atrocidades a los representantes del ejército de cada país y eso después lo iban a implementar a su respectivo territorio. Los ejércitos cumplieron un rol. Las sociedades latinoamericanas se cansaron de sufrir toda esa dinámica de represión y de diversas formas le pusieron fin, ¿verdad? En nuestro país fue a través de la lucha popular, a través de un pueblo que respondió y le puso fin con los acuerdos de paz. En otros países llevaron otros rumbos, pero en general los ejércitos fueron devueltos a los cuarteles y se les ya limitó el papel de solo defender la soberanía. Al menos eso es lo que se logró en términos generales. Sin embargo, la dominación neoliberal, todas esas gran recetas de políticas de privatización, de reducir el Estado, etcétera, que venían del norte, también tenían que ir blindándose. Entonces fueron poco a poco generando condiciones, alianzas con todos los poderes judiciales de cada país, ¿verdad? Para ir blindándose. A pesar de todo eso, la izquierda ganó, llegó a varios espacios, venció toda una campaña mediática en todo, desde la victoria de Hugo Chávez, lo que ya sabemos, Lula, Argentina con los Kirchner, etcétera, hasta llegar con nosotros, bueno, venció. Sin embargo, ahí la derecha, los poderes imperiales, las oligarquías, utilizaron esa otra, ya no el ejército como en el pasado, sino esta otra herramienta, el poder judicial. Poder judicial que generalmente hacía una obstaculización, ponía trabas a la gestión del gobierno de izquierda, que de por sí todo gobierno de izquierda encuentra un país destrozado, con muchísimas deudas sociales que hay que atender, con escasísimos recursos, pero a base de una gestión
bastante honesta, bastante eficiente. Por lo general, los países que fueron gobernados por la izquierda lograron ir superando, ir creciendo, ir atendiendo esas demandas. Pero la derecha, a través del Poder Judicial, bloqueó, estorbó, ahogó. Y nosotros lo vivimos muy de cerca con una sala de lo constitucional que constantemente nos estuvo bloqueando, nos estuvo limitando. Estuvo, por ejemplo, algo sencillo, ¿verdad? El CITRAMS. El CITRAMS, que era una herramienta para que los que vivimos en San Salvador y sabemos lo terrible del tráfico, fue un paso bastante bueno, bastante en el sentido correcto. Que había que perfeccionarse, que mejorarse, sí, es cierto. Pero se notaba el cambio en positivo en cuanto al transporte público. La sala lo bloqueó, ¿verdad? Y ahí arruinó ese proceso, esa inversión que el gobierno había hecho, entorpeció, ¿verdad? No digamos ahora de financiamientos que congelaron y nos tenían en un limbo, bueno, a los compañeros que están en el gobierno. Entonces, todo un acoso desde lo judicial. Entorpeció nuestro gobierno, ¿verdad? Y eso era muy en sintonía con dictados de la derecha nacional e internacional. En otros lados, como en el sur, ¿verdad? Se pasó a un nivel mucho más agresivo para judicializar a presidentes, ¿verdad? Para disfrazar de que se destituían bajo las leyes de sus constituciones, pero en realidad se estaban dando golpes de Estado, como fue en el caso con Lugo, ¿verdad? Y de ahí se continuaba, cuando ya los presidentes salían, continuaba una persecución para que la izquierda se le cerrara la puerta de retornar al gobierno. Lo hemos visto con Lula, que es el caso más paradigmático, cómo le inventaron toda una serie de falsas acusaciones y se las montaron con un poder fiscal, un poder judicial que lo avalaron y le impidieron competir en la elección pasada donde ganó Bolsonaro, ¿verdad? Y lo metieron preso. Lo quisieron enterrar vivo a Luis Ignacio Lula da Silva, pero no lo pudieron hacer, porque él muy dignamente, sabiendo que no debía nada, respondió a las acusaciones, hubo un pueblo organizado que lo respaldó, y se hizo toda una tremenda lucha que al final, hoy acabamos de ver, eso desembocó en la toma de posesión de Lula, ¿verdad? Y que el pueblo brasileño nuevamente dice, estábamos mejor con la izquierda que con este periodo en el que estuvimos con Bolsonaro. Entonces, el Poder Judicial está actuando en Argentina con Cristina. Inclusive ahí se dio una variante terriblemente oscura. Cristina fue víctima de un ataque directo, un atentado con un tipo que le disparó el arma y que afortunadamente se encasquilló el arma, pero fue un atentado. O sea, el asesinato no deja de ser una herramienta que deje de lado la ultraderecha, la derecha fascista. Entonces, como no lograron eso, continuaron con la otra herramienta de lo judicial, queriendo condenar a Cristina, bueno, condenándola y queriéndola apartar. Lo mismo con el ex vicepresidente Glass de Ecuador, que igual y a todo lo que representa Rafael Correa, una persecución constante, ¿verdad? Recordemos que también en Colombia a Gustavo Petro también intentaron bloquearlo de esa forma para no participar, pero él logró superar eso acudiendo a organismos internacionales. Entonces, el Poder Judicial se convirtió en otra extensión de la dominación imperialista, hay que decirlo. Entonces, es una lucha a largo plazo que nuestros pueblos tenemos que hacer para sanear ese Poder Judicial, porque no puede ser que un proceso de cambio siga siendo saboteado de esa forma. Entonces, esa situación se da en estos países. Vimos ahora, lamentablemente, lo de Perú, en cómo también el Poder Judicial quiere blanquear un golpe de Estado que le han dado al presidente Castillo, ¿verdad? Y que el pueblo peruano durante semana ha estado rechazando, ha estado en pie de lucha. Entonces los pueblos son los que salvan al pueblo y los pueblos vemos que están dando la batalla, están dando la batalla y nosotros tenemos confianza que más temprano que tarde los pueblos van a salir triunfadores, tanto en América Latina como acá en El Salvador. Gracias, Juanjo. Fíjate que hoy aprendí de que supuestamente la ley de pensiones se había aprobado con 48 votos y al parecer requería de 56 votos en aquel entonces. Pero la sala de lo constitucional se puso un recurso y la sala de lo constitucional lo consideró constitucional. O sea que fue la sala la que le terminó dando el aval para que la ley procediera.
Y menciono esto porque pues hoy en día este gobierno manipula la información para confundir a la gente. Hoy este gobierno tiene Corte Suprema de Justicia, tiene Asamblea Legislativa y tiene Ejecutivo. O sea, razón para que este gobierno pudiera hacer cambios estructurales hacia la población tiene. O sea, tiene los recursos, tiene las condiciones, tiene... Si ellos ahora se mantienen en esa posición preferencial de seguir beneficiando a las AFPs con las decenas de millones que ganan, porque al parecer también en la reforma que se hizo en el 2017, se pasó de que las AFPs ganaran 31 millones a alrededor de 20 y algo de millones de dólares. Entonces, todavía hoy en día las AFP siguen manteniendo una situación bastante privilegiada. Ya te imaginas 20 millones de dólares. ¿Qué no se puede hacer en El Salvador con 20 millones de dólares? Pero Juanjo, antes de continuar la programación, quisiera tomarme un minuto para queremos mandar un saludo especial a las y los veteranos del conflicto armado de El Salvador, a nuestros héroes y heroínas caídos, a las víctimas de las fuerzas represivas, víctimas de las fuerzas represivas del Estado, y como hoy y siempre les mandamos, demandamos justicia y reparación. Juanjo, yo quisiera presentarte un video, no sé si tienes algo de información sobre lo que te voy a presentar, pero nos llegó este video y yo quisiera que nos dieras tus valoraciones, por favor. A ver si... Bueno, tengan muy buenos días para todos los que nos escuchan, que nos ven a través de los medios digitales. Soy Marcia Enríquez, empleada del Fondo de Lisiado, psicólogo. Estoy acá junto con mis compañeros de trabajo, médicos, motoristas, trabajadores sociales, que venimos a ejercer nuestras labores, ¿verdad? Porque nos dieron una carta de continuidad laboral el año pasado, en diciembre, que decía que nosotros teníamos trabajo para este año, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, y algunos que los condicionaron, que tenían trabajo del 1 de enero al 31 de marzo, estamos acá para trabajar, pero resulta que el fondo está cerrado. Nos han dicho que, o mejor dicho, lo han puesto a través de las redes, porque esto no es nada oficial, que el fondo va a permanecer cerrado durante 15 días. Anoche, a las 12 de la noche, con 4 minutos, pusieron también un aviso para los colaboradores que decía que no nos presentáramos porque la junta directiva va a decidir cómo va a ser este proceso de transición. No entendemos a qué se refiere el proceso de transición porque no hemos sido notificados de nada. Según nosotros, este día nos estamos presentando nuestras labores como lo hemos hecho siempre. Y como puede ver, aquí a mi espalda están compañeros y compañeras que no nos han dejado entrar a trabajar. También hay beneficiarios este día que se han hecho presentes para solicitar los servicios a los que ya tienen derecho, como son medicamentos, viáticos, transporte para alguna consulta, referencias médicas, y el fondo está cerrado. En la mañana temprano, antes de las 7, un beneficiario tocó la puerta y la persona que está encargada de la seguridad en este momento le dijo que dejara de estar molestando porque el fondo está cerrado. ¿Cómo es posible que a una persona beneficiaria le digan que deje de estar molestando cuando está solicitando su derecho que por ley le corresponde? Aquí efectivamente, Rodrigo, vemos lo mentiroso que es el gobierno, porque efectivamente dice que les va a dar seguridad en el empleo a estos profesionales, cumplen una labor muy importante y se les sale con esta sorpresa tan desagradable. No hay una seriedad en cuanto a lo laboral. Hemos visto que han salido miles y miles de despidos injustificados. Yo siempre me recuerdo de Rodrigo Cerrito, que fue una de esas víctimas de despidos injustificados. Y hoy vemos una institución que efectivamente cumple una labor, cumple la atención a derechos de salvadoreños que son realmente desplazados sin ninguna contemplación, muy parecido a lo que han vivido los empleados de las alcaldías, no solo la de Soyapango, que es la que actualmente se ha
visibilizado por esa lucha que han tenido, sino de múltiples alcaldías. Vemos que, nuevamente, ellos tienen todo el poder, lo tienen todo, y no cumplen. No cumplen con darle seguridad laboral a los empleados, a los profesionales que están cumpliendo una labor, y no cumplen con satisfacer los derechos que como Estado deben satisfacer, ¿verdad?, hacia los salvadoreños. Es lamentable, esperamos que cada vez más sectores de la sociedad también acompañen la lucha de resistencia, no solo de esta institución, porque seguramente van a ser más instituciones que van a estar en eso. Pero nuevamente vemos, no podemos estar nosotros siguiendo la dinámica de mentiras que dice el gobierno, sino que con mucha valentía, como esta profesional, sale y lo denuncia, porque hasta en eso es una situación complicada, hacer una denuncia que esté sustentada y que sea justa, no cualquiera la hace, porque sabe que después viene todo un acoso, una amenaza, una persecución, y cuando digo amenazas, son amenazas, pues nosotros recibimos constantemente amenazas en nuestras redes, de no solo insultos, sino que hasta amenazas de violencia, ¿verdad? Entonces, eso busca intimidar, para que así las personas decentes, aunque vean las injusticias, no las digan. Pero así como esta profesional, ella sale a decirlo, así creo que cada vez van a ser más personas decentes que van a salir a señalar las injusticias. Y el FMLN está también acompañando todo este proceso, pues como lo hemos venido acompañando en otros, porque no es, de ninguna forma se puede admitir este tipo de retroceso. Juanjo, se rumora que este gobierno todavía no es nada oficial, pero cuando Bukele manda un tuit, tú sabes que trae repercusiones, él ya está pensando algo. Se rumora de que puedan tener la intención de convertir en 50 las 262 municipalidades que tenemos. Ya se vio un poco lo que significa concentrar el poder, la parte económica en la DOM, que muchas municipalidades hoy están sufriendo falta de pagos de salarios, a muchos les han recortado los servicios. ¿Qué traería? Yo sé que es muy difícil tal vez ahorita especular, pero ya se rumora, como te decía, que puedan tener esa intención. ¿Qué piensas sobre eso, Juanjo? Yo creo que así como la DOM ausente, porque es ausente en las obras que debería hacer, o las que promocionaron que iban a hacer, lo que buscan acá es todavía dejar en mayor abandono a las comunidades, a los municipios, porque de por sí el robo del FODE que el gobierno hizo ha golpeado terriblemente a las comunidades, a los cantones, a los caseríos, ¿verdad? Algo tan simple en el tema de educación, había alcaldías que tenían convenios con el Ministerio de Educación y en las escuelas unidocentes, es decir, donde hay un solo profesor para atender hasta 6 grados, las alcaldías suplían pagando de sus fondos a otras 2 docentes para atenderlo. Hoy eso se acabó desde el robo del FODE que hizo el gobierno. Entonces, quien se ve afectado son los niños, los estudiantes de las zonas más alejadas, las zonas más rurales. Entonces, están teniendo una afectación en su calidad académica. Entonces, si hoy todavía se concentra más en este anuncio que ha hecho el presidente, de fondo va a estar que todavía van a quedar en mayor abandono aquellos sectores rurales de nuestros municipios. Si de por sí, en estos 2 años han caído en un abandono muy fuerte, bajo esta lógica todavía estarían en un abandono todavía mayor. No digamos también del recorte de empleados municipales que eso traería, ¿verdad? Y todas las implicaciones también de pertenencia, de cultura que cada municipio tiene y que también se sentirían trastocados, pues. Pero de fondo yo creo que es para todavía reducirles aún más los fondos a las municipalidades, porque eso así a ellos les permite todavía amasar más dinero para poder ellos maniobrar en sus oscuros negocios, de los cuales no quieren dar cuenta y ponen en reserva la información, es porque es un gobierno totalmente oscuro, terriblemente oscuro, ¿verdad? Teniendo todo el poder que tienen, pudieron haber ellos ampliado los accesos a la información, dado mecanismos de mayor control a la ciudadanía, y eso por supuesto que va en contra de su lógica. Ellos, entre más oscuros sus negocios, más margen de maniobra. Entonces, es una amenaza realmente todavía mayor a el abandono que los municipios pueden sufrir.
Muchísimas gracias, Juanjo. Ya para ir terminando, Juanjo, sé que se nos está pasando el tiempo. Juanjo Bukele llegó a la presidencia por muchas razones, pero yo me quisiera concentrar en dos. Una, la vasta cantidad de mentiras y promesas que le hizo a la gente, y la otra fue la maniobrar sobre situaciones bastante sentidas por nuestro pueblo. Por ejemplo, la corrupción, la supuesta corrupción de la que difamó y ha vivido difamando a medio mundo. La otra, la cuestión de los altos salarios para los funcionarios públicos que están fuera de la realidad de lo que vive la mayoría de nuestra población. Yo aprendí el día de ahora que el salario, claro, hoy como ninguno de los periódicos saca nada, la gente habla muy poco de todo esto, pero al parecer, hoy aprendí yo de que al parecer el presidente de CEPA puede estar ganando hasta $15,000. Entramos en un periodo, en un año preelectoral. Nosotros sabemos que viniendo de la derecha, todo este tipo de toda esta demagogia, todo este discurso se vuelve demagógico, se vuelve parte de la demagogia para confundir a la gente. ¿Entrará nuestro partido en discusión sobre una estrategia política, sobre temas sentidos por nuestra población? Yo sé que durante los gobiernos del FMLN se creó el Instituto de Acceso a la Información. Cualquier persona que deseara tener información sobre cuánto se gastó en este proyecto, en aquella obra, o cuánto está costando la compra de estos instrumentos médicos, la gente tenía acceso a esta información. Con este gobierno no sabemos nada. Nadie sabe nada. Pero llevará en nuestra plataforma o en nuestro plan temas sentidos para la población, como lo son estos salarios exorbitantes, fuera de lugar de la realidad de nuestro pueblo, Juanjo. Yo creo que la base fundamental de un partido de izquierda como el FMLN es escuchar al pueblo, es escuchar sus necesidades y sus prioridades, ¿verdad? Esa comunicación es conocer, el pueblo quiere conocer y quiere expresarse. Por eso es que no es casualidad que en el gobierno del FMLN ha sido la etapa donde más acceso a la información ha habido en toda la historia de El Salvador. Porque la derecha arenera también ocultaba información, y la derecha celeste también. Entonces, solo en el gobierno del FMLN es cuando realmente se aperturó esos canales de información, ¿verdad? Los periodistas podían ir, incluso cuestionaban con esa misma información a nuestros funcionarios. Entonces, era muy viable. Y fue el frente, fue un avance del frente. Hoy eso lo han echado para atrás. Entonces, nosotros estamos obligados a escuchar las necesidades de nuestro pueblo. Y ya lo están diciendo, ya hay algo muy permanente en el sentido común del pueblo, es que cuando ellos votan por un gobierno, lo hacen en el sentido de mejorar, ¿verdad? De estar mejor a como están hoy. Y mucha gente, muchísima gente está diciendo que hoy el tema económico está peor, no ha mejorado, sino que ha empeorado en algo tan básico como la comida, la canasta básica. Hace 3 años o en el gobierno del FMLN no se encontraba tan cara la comida como ahora. Eso no lo van a decir panfletos como el periódico este de Casa Presidencial, ¿verdad? Que tenemos la comida más cara de la historia, porque a ellos así les gusta decir siempre lo de la historia. Pues sí, hoy tenemos la comida más cara de toda la historia, ¿verdad? Nunca habíamos tenido tortillas tan pequeñas como hoy las están vendiendo, o tortillas tan caras, pupusas tan pequeñitas. Jamás en la historia se había tenido una carestía tan grave. Entonces, ¿qué están haciendo estos incompetentes en el tema económico? Pues tirando cortinas de humo, señalando a otro y no asumiendo su responsabilidad. El tema económico es algo que realmente es preocupante, porque esa desigualdad social que mencionábamos al inicio se está incrementando. Si aquí los únicos que están bien y no sienten la crisis son estos grandes funcionarios, como los que mencionabas, con salarios de 5,000, 6,000, 7,000, 10,000, $15,000, que no solo no quitaron los privilegios, sino que los mantuvieron y todavía los reforzaron. No es por gusto que los diputados cianes hayan puesto en reserva los viajes que ellos hacen. ¿Por qué le tienen miedo a que
el ciudadano conozca hacia dónde viaja, cuánto es lo que gastan en esos viajes cuando es de fondos públicos, cuál es el miedo. Simplemente porque ellos están gozando de esos privilegios, los están ampliando obscenamente, ¿verdad? Solo ellos, esos funcionarios, son los que realmente, y el grupo cercano a esos funcionarios, son los que realmente se están beneficiando de las políticas económicas. Pero el resto, la inmensa mayoría, está pasando serias dificultades, pues. Antes, el que comía carne una vez a la semana, lo disminuyó y le toca comer ahora pollo. El que antes comía pollo, lo disminuyó y ahora le toca comprar más huevos. Y ahora incluso los que antes solo tenían para huevos, ahora les toca quedarse solo con cereales, pues. Y eso ya se ha mencionado incluso un representante de un supermercado, de una cadena muy grande, hace unos meses mencionaba que las ventas que están teniendo sobre todo eran cereales, pues, frijol, arroz, pastas, ¿verdad? Y todo eso en un mediano o largo plazo también va a tener sus implicaciones en la salud pública, pues, ¿verdad? ¿Cómo nos estamos malnutriendo? Entonces, todos esos elementos la gente los está expresando, ¿verdad? El gobierno se tapa los oídos y voltea a ver para otro lado. A pesar que tiene todo el poder, no están cumpliendo lo que prometieron, no están mejorando las condiciones de vida del pueblo salvadoreño. Muchísimas gracias, Juanjo. Y sí, mencionaba eso porque fíjate que, como te decía, este gobierno le mintió a la gente y, claro, tocó cosas bien sensibles para la población, esos salarios de los diputados, esas prestaciones. Pero este presidente y esta asamblea vino a aumentarle $2,000 más, al parecer, los fondos de representatividad que recibe hoy cada diputado. O sea que pasaron, no sé si de 10 o de 12,000 a 14,000. La cosa está que hubo un aumento de $2,000 en representatividad. ¿Y cuánta gente no se incomodó con lo que se recibía antes, verdad? Juanjo, yo sé que ustedes... O los magistrados también, los magistrados que ahora están en servicio del Poder Ejecutivo, también tuvieron un sustantivo aumento. Gracias. Sí, Juanjo, sí. Fíjate, entonces toda esa retórica que se manejó para desprestigiar al FMLN y que no éramos nosotros los que definíamos en realidad esas leyes ese tipo de prestaciones. Juanjo, yo sé que ustedes como comisión política todavía están en veremos, pero tienen reunión en los próximos días. Pero también se rumora de una marcha. Yo solo quiero dejarte la tentativa porque ya escuchamos ahí de que, independientemente de la decisión que se tome como partido, ya se escucha por otros lados de que quieren mantener la idea de que el FMLN no participe con sus colores. Yo sé que todavía no estamos platicando sobre la decisión, pero ¿qué nos puedes decir sobre eso, Juanjo? ¿Cuál es la posición del FMLN sobre participar en cualquier evento que tenga que participar y bajo qué condiciones está dispuesto el FMLN? Sí, sin lugar a dudas, el 16 de enero se celebra por el FMLN, porque fue el FMLN que conquistó ese triunfo histórico. El FMLN, por lo tanto, tiene todo el derecho de conmemorarlo de la forma que considere, ¿verdad? Y creo que la gran mayoría de organizaciones sociales lo comprenden así, porque saben que al final coincidimos en grandes objetivos de transformación de país. Pueden haber pequeños sectores dentro de esas organizaciones que traten de esa forma. Son algunos voceros que por lo general vienen de la derecha y que tratan de que el frente no muestre, ¿verdad?, sus colores. Pero realmente es innegable que el 16 de enero la firma de los acuerdos de paz se dio por dos protagonistas. Uno fue los representantes de la oligarquía a través del gobierno en ese momento y otro fue los representantes del pueblo a través del FMLN. Y nosotros que somos pueblo, porque somos parte del pueblo, nos sentimos orgullosos de ese legado que nuestros compañeros y compañeras nos dejaron y por lo tanto con orgullo también sacamos nuestros colores. Entonces, muy orgullosos de lucir nuestros colores y los vamos a sacar siempre que sea necesario porque el FMLN le ha aportado mucho a este país.
Muchísimas gracias, Juanjo. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para las y los presos políticos en nuestro país, El Salvador. Agradecemos también la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. Compañero Juanjo, unas últimas palabras para nuestra audiencia. Pues decirle que este año sea de mucha lucha, no de caer en esta batalla, porque el enemigo siempre nos quiere desmoralizar. Siempre, toda la historia de las luchas siempre ha sido así, queriéndolo desmoralizar. Pero hoy, después de este fin de año, hemos visto mucha convicción de lucha, mucha entrega, mucha garra, y estamos seguros que este año va a ser de mucha victoria. Así que continuar en resistencia, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado y les recordamos sintonizar todas las transmisiones del Frente Intercontinental del FMLN. Tenemos transmisiones todos los días, de lunes a sábado, una a las 10 de la mañana y las otras las tenemos a las 7 de la noche, hora del Salvador. El día de mañana también tenemos la voz legislativa a las 8 de la mañana, ahí con los compañeros del este de Canadá. También los días jueves, las compañeras de la juventud tienen el programa de Lo que ellos no te cuentan, y así consecutivamente. Juanjo, tú que eres responsable por la Secretaría de Comunicaciones, queremos felicitarte por todo el esfuerzo que han venido desarrollando como partido y como militancia en producir los programas de Frente, un noticiero muy profesional. También los compañeros el que producen el programa de El Quehacer Legislativo, y las compañeras producen también a través de Radio Farabundo Martí, Mujeres en Acción. Entonces, felicitarlos a todos ustedes y hacer un llamado a toda la militancia a que asuma la tarea de compartir, de hacer llegar toda la información producida por nuestro partido a cualquier rincón de nuestro país, a dar la lucha mediática, a dar la lucha de las ideas con cualquier persona que quiera desacreditar, difamar sin prueba alguna a este instrumento del pueblo. Juanjo, muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¡Que viva el FMLN! ¡Que viva el FMLN!